De nuevo con ustedes, amigos telespectadores de Onda Cofrade, en Onda Cádiz Televisión, en este miércoles 11 de marzo de 2009. En la primera parte de nuestro programa hemos repasado la actualidad cofrade, bien sea de cultos y actos, y veremos más en esta segunda de lo que ha sido esta última semana, que tuvo además el pasado viernes pues un punto importante y un momento, sobre todo emotivo, muy emotivo vivido, que pudimos ver, fueron testigos nuestras cámaras y también un servidor en el puerto de Santa María, con la llegada del nuevo paso del Señor del puerto de Santa María para la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Si bien es cierto que la cofradía nos había avisado de que era en torno a las 9 de la noche cuando el camión procedente de la Rambla en Córdoba iba a llegar a las inmediaciones de la Plaza de Toros, la verdad fue muy distinta, porque era en torno casi la medianoche cuando el camión llegó. Problemas de entrega de trabajos de última hora del taller de artesanía cofrade Sánchez Casas de la Rambla. En cualquier caso, quisimos estar allí y vivimos este momento que vamos a ver resumido en este reportaje con los hermanos del Nazareno del puerto de Santa María. Poco antes de la medianoche, asomaba por la explanada de la Plaza de Toros del puerto de Santa María el camión proveniente de las Ramblas, en Córdoba, transportando el nuevo paso para Jesús Nazareno. Mucha expectación entre los cofrades que esperaban ansiosamente la llegada del paso, que se ha realizado según proyecto de Jesús Mayorga de Sevilla, autor de los diseños de los pasos de la Humildad y el de la Misericordia. Este es el segundo paso en la historia de la cofradía y que viene a sustituir al anterior en muy malas condiciones y que ha obligado a la Junta de Gobierno a acometer, junto a una comisión integrada por más de 100 personas que con sus aportaciones y esfuerzo han conseguido las nuevas andas para el Señor del Puerto. Después de 67 años, que es el tiempo que tiene el paso anterior, porque del 9 de mayo de 1942... que fue cuando se encargó el otro paso a Obando, este es el paso siguiente que va a tener el Nazareno. Por la circunstancia que era necesario. Esto ha sido un trabajo muy grande de una comisión que se encargó del paso y de una serie de hermanos, de colaboradores y amigos que están colaborando muy importantemente para que se pueda llevar a efecto este trabajo, y yo lo único que tengo que hacer es agradecerle a ellos el trabajo que se está realizando, así como la Junta de Gobierno, que también estamos poniendo nuestra parte en que esto se realice. Quiere decir que ahí tenéis ustedes el trabajo que estamos realizando y que esperemos que este año tengamos suerte de que nos coja una noche buena y que lo podamos enseñar a todos los portuenses. Fue en noviembre cuando comenzó a trabajarse en este nuevo paso, que se está llevando a cabo en el taller de carpintería y artesanía religiosa García Casas de las Ramblas. Al finalizar la Semana Santa, el paso volverá al taller, donde se comenzará el tallado del frontal y la trasera, hasta ir completándose, decidiéndose en su momento si se procederá al dorado del mismo o no. En las esquinas irán cuatro faroles de plata, aunque las luces que iba a llevar, además de los faroles, no se podrán colocar ante la negativa de Arte Sacro de Jerez.
Tras la igualada de los palos por parte del capataz, los costaleros de Jesús Nazareno fueron ocupando poco a poco por primera vez su sitio en la trabajadera, dándose la primera levantada del nuevo paso. El hermano mayor va a levantar paso a la gloria, no al cielo, a la gloria, a pulso aliviado, como siempre. Lo único que quiero que sepáis es que ojalá esto que tengo aquí delante tenga el mismo respeto, la misma devoción y colme los mismos corazones nazarenos que colmó el otro paso, hijo, que nos hizo a todos nazarenos. Así que vamos a verlo, señores. Mucho cuidadito que la igualdad no está bien, porque falta gente, pero vamos a ponerle oficio al trabajo. Todos por igual, valiente, los zancos en el suelo. ¡Este! Lo rebañar, lo rebañar. Con la emoción por el momento que estaban viviendo, los hermanos costaleros del Nazareno del Puerto de Santa María se llevaban al local el nuevo paso del Señor. Todo ocurrió un 6 de marzo de 2009, un día que está marcado ya en la historia de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno del Puerto de Santa María. Hizo mucho frío aquel viernes, el pasado viernes por la noche, pero yo creo que mereció la pena el momento tan emotivo que vivimos allí con los hermanos del Nazareno del Puerto de Santa María, con la llegada del nuevo paso y varios detalles que hemos comentado y que seguramente ustedes habrán advertido. Hemos dejado el momento en el que los costaleros de Jesús Nazareno rezaban ese primer Padre Nuestro cuando entraban por primera vez en el nuevo paso. Y el chico, uno de los costaleros, que no podía dejar de llorar ante la emoción de tener ese nuevo paso. Un paso magnífico, por otra parte, y hay que dar la enhorabuena a la Junta de Gobierno que preside, concretamente Fernando Arjona, su hermano mayor, por el esfuerzo, tremendo esfuerzo, que han hecho para tener el nuevo paso de Jesús Nazareno. Que, por cierto, Guillermo, si no recuerdo mal, García Casas, perdón, es el taller, y no Sánchez, García. Y García Casas, que creo que es el taller. El mismo taller del paso del caído. Que esperemos que no llegue a la medianoche. Es lunes, no, esperemos que no llegue a la medianoche. Ojalá que no. Y decíamos, pues, este magnífico paso, con lo cual ya tenemos un anticipo también de lo que puede ser el paso de Jesús caído. Y no se asusten cuando vean el camión, cómo tiene que descargar el paso, porque nosotros nos asustamos. Bueno, cuando vemos ese volquete, sí, y nos decían los responsables, no pasa nada. Sí, Pedro Pablo Reynoso nos está viendo, que seguramente estará viendo. Pues ya ha visto cómo baja, con lo cual ya no se tiene que asustar nadie. Sí, ya no lo bajan. De otra forma, sí, como bajan el paso, pero la sangre no nos llegaba al cuello el viernes cuando veíamos ese camión volcando y no pasaba absolutamente nada. Curiosa la moda de los costaleros que se está adoptando por todos los pueblos de la provincia, por toda la región de Sevilla, de ponerse el costal hasta aquí abajo. Sí, que no. No sé, pero preguntaba a nuestro compañero operador de cámara, ¿pero llegan a ver o no ven? Digo, sí, claro que ven, naturalmente. Es una forma de colocarse el costal, nada más. Pero, repito, enhorabuena a la Hermandad del Nazareno, enhorabuena a Fernando Arjona, hermano mayor, y a esa comisión de más de 100 personas que están aportando todos los meses, con mucho esfuerzo, un dinero para conseguir lo que tienen, que es el nuevo paso de Jesús Nazareno. Bueno, y ahora, si te parece, Paco, y también les parece a ustedes, amigos telespectadores, vamos a adentrarnos en la tercera y última parte de la entrega de actos que ha habido durante toda esta semana, no solamente en Cádiz, repetimos, sino también en la provincia. Onda Cofrade, como saben, se ha abierto también y se abre a la provincia de Cádiz. Vamos a ver y vamos a recordar los actos de la Asociación de Cargadores Virgen de la Victoria, que comenzaron la pasada semana en Cádiz. Veremos también el reparto de túnicas histórico de la Hermandad de Jesús del Amor, la Hermandad de Penitencial de Salesianos. Veremos la presentación del cartel de la oración en el huerto, que tuvo lugar el pasado sábado, y la presentación del cartel del Santísimo Cristo de las Aguas. Resumido en estos minutos.
La Asociación de Cargadores Virgen de la Victoria inició el pasado miércoles su amplio programa de actividades con motivo del primer aniversario de su fundación. Así, hasta el próximo día 20 de marzo, permanecerá abierta al público la exposición de pinturas de Dolorosas de la que es autor Manuel Reinado Arrabal. La misma se puede visitar de lunes a viernes y de 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche en la sede de la asociación en la calle Doctor Marañón. Ya el viernes se celebró la primera mesa redonda que sobre el tema Evolución de la Mujer en las Hermandades moderó Maite Huguet, del periódico La Voz de Cádiz. En la misma intervinieron Elisa Montero, secretaria de la Cofradía de la Expiración, Clara Posadas, fiscal del Nazareno, Ana María Guerrero, secretaria de la Cofradía de las Cigarreras, Encarnación Orellana, priora de la Venerable Orden Tercera Servitas de María Santísima de los Dolores, y María del Carmen Lapi, contracapataz del Paso de María Santísima de los Desamparados. Con una gran asistencia de público, las intervinientes protagonizaron un animado debate sobre la presencia de la mujer en las cofradías y el papel que desempeñan, a la vez que reivindicaron una mayor presencia para lo que dijeron se encuentran perfectamente capacitadas. La Cofradía Salesiana de Penitencia de Nuestro Padre Jesús del Amor, despojado de sus vestiduras, comenzó la pasada semana el reparto de túnicas para su primera salida procesional el próximo Domingo de Ramos. En total, serán 115 los hermanos que salgan vistiendo la túnica, 30 monaguillos, acólitos y cargadores, que sumando la penitencia hará que la cofradía ponga en la calle un cortejo compuesto por más de 250 personas. El Salón del Claustro de la Diputación Provincial acogió la noche del pasado sábado la presentación de la séptima edición del cartel Olivo y Azahar, que cada año edita la Cofradía de la Oración en el Huerto. La presentación corrió a cargo de la cofrade y pregonera Susana Esther Merino Llamas. En su exaltación, la presentadora hizo gala de su fácil verbo. A borbotones la vida, que en tu talle fue fraguado, porque al ser inmaculado, quiso Dios desde tu seno crear ese primer templo, convertido en el sagrario,
sin mancha, bendito y santo, cobijo de aquel que fuera el Mesías en la tierra que se muere perdonando. En el mismo acto, la cofradía presentó un nuevo sello y postal de correos de curso legal que recoge el cartel y que se puede adquirir en la Casa de Hermandad y en la oficina de correo situada en la Avenida María Auxiliadora. También se hizo entrega del galardón de la primera levantada del Jueves Santo 2008 a doña Victoria Jiménez Navas y a doña Dolores del Carmen Farurrugia. Asimismo, se hizo el nombramiento para los galardonados de este año en las personas de Antonio Marchante y Miguel Pelayo. El acto lo cerró la banda de música de la Asociación Cultural Maestro Agripino Lozano, que estrenó la marcha Gracia y Esperanza Gaditana, compuesta por Raúl Batista. El cartel reproduce la imagen titular según una fotografía de José María Reina Cabrera.
la iglesia del Pilar, sede de la cofradía del Santísimo Cristo de las Aguas, fue escenario el pasado sábado de la presentación del cartel Semana Santa 2009 que edita la entidad Poses Fotógrafos. La presentación corrió a cargo del reverendo padre Óscar González Esparragosa, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y párroco de la parroquia de San José. El cartel recoge una fotografía del titular de la sacramental del Miércoles Santo, cerrando el acto la agrupación musical Hermanos Cirineos. La última parte de la entrega de los distintos actos que ha habido durante esta semana, destacando la proliferación de carteles y de actos que con motivo de la cuaresma convocan nuestras hermandades y cofradías, además de los cultos, evidentemente, y que son otras asociaciones que convocan actos paralelos, que enriquece, por otra parte, la actividad cofrade de esta cuaresma en Cádiz. Cada vez más. Sí, hacer un apunte, Guillermo. Decíamos en el reportaje, en el reparto de túnicas de nuestro Padre Jesús del Amor, despojado de sus vestiduras, de la penitencial de Salesiano, pues el número de hermanos que salían. Me consta, tengo noticias ya de algunas hermandades que están repartiendo túnicas, y en el caso de dos, me consta que han repartido todas las túnicas, van a hacer túnicas nuevas. Ojalá y se cumpla y siga esto así, este año puede haber un aumento de penitentes. Es posible que así sea, y además esta mañana hemos estado hablando con algunos hermanos mayores y nos han dicho que las previsiones son las mismas que el pasado año. El tema de la crisis, evidentemente, una papeleta de sitio. Tiene un costo, ronda, depende de las cofradías, entre los 15, 20, 25, 30 euros, dependiendo, aproximadamente unas más, otras menos. Pero que no iban a notar demasiado el tema de la crisis, algunas sí, pero que se especulaba con la posibilidad de que fueran el mismo número de hermanos. En el caso de la hermandad de Jesús del Amor, son 115, que para salir la primera vez, y me comentaba Luis Rivero, su hermano mayor, que si más túnicas hubiesen hecho, más gente saldría. Sí, sí. Lo cual es un dato bastante significativo. Sí, estas dos hermandades, no quiero desvelar las que son hermandades que me constan que el año anterior se habían quedado con túnicas, ¿no? Y ya las tienen todas repartidas y tienen más solicitudes, y en ambos casos van a hacer nuevas túnicas. Lo cual es muy importante. También comentarles, amigos telespectadores, lo comentado también durante el programa, y es la llegada el lunes del nuevo paso de Jesús Caído, de la hermandad del Martes Santo, y no lunes, como he dicho anteriormente. Lo que pasa es que he ubicado San Francisco con el lunes, no se acostumbra uno. Pero del Martes Santo, de Jesús Caído, ese paso que llega el lunes, efectivamente, por la noche, 9 de la noche, a nuestra capital, y que se realizan los talleres de carpintería religiosa García Casas de la Rambla, en Córdoba. El mismo que ha realizado el paso del Nazareno del Puerto de Santa María. Y que mañana, también por la mañana, lo recordamos una vez más, la Archicofradía de La Palma va a poder, no miembros de la Junta, sino técnicos municipales, al local que tienen en la calle Paco Alba, esquina Panamá, o Panamá, esquina Paco Alba, a retirar las túnicas que están guardadas, que no han sufrido ningún tipo de daño, y que a partir del lunes, me comentaba Manolo Rodríguez, se van a poder a repartir con total normalidad. Uh-huh. Y como decíamos, muchísimos son los actos. Ya hoy estamos grabando también en la calle los actos que se están produciendo durante toda esta semana, y como ustedes observarán y verán en estas semanas anteriores, tampoco no tenemos invitados. Tiempo tendremos de comentar posteriormente la cuaresma y la Semana Santa. Creemos que a los cofrades nos encanta ver imágenes y conocer todo lo que podamos, y para eso estamos también, para llevarles a ustedes todas las imágenes que podamos. Por supuesto, por supuestísimo que sí. Todo lo que ocurre en Cádiz y en la provincia, y a donde no llegamos, que son pocos los sitios, descuiden que también iremos. Pero yo no quiero dejar pasar ni 10 segundos más sin también agradecerles a mis compañeros y públicamente delante de ustedes, los operadores de cámara y los montadores, el esfuerzo tremendo que están realizando por grabar todo, absolutamente todo, en Cádiz y también en la provincia. El trabajo y el mérito importante es de ellos. Paco, ¿nos vamos? Pues nos vamos, y recordar, como siempre, nuestro correo electrónico semanasanta@ondacadiz.es, ponerlo a su disposición. Esperemos que nos envíen todos los actos que quieran ustedes que aparezcan aquí, y ya sin más tiempo, buenas noches. El próximo miércoles será 18 del mes de marzo. Más cerca estaremos ya el Domingo de Ramos, y aquí estaremos, fieles a nuestra cita. Hasta entonces, que sean felices. Buenas noches.